Antes de continuar con este tema del amor y el interés que se fueron al campo un día en Cuba, quiero hablar de que hoy amanecimos también con la sorpresa de la muerte de Juan Reinaldo Sánchez, quien acaba de publicar prácticamente un libro sobre su experiencia durante los 17 años que fungió como escolta personal de Fidel Castro. Juan Reinaldo Sánchez padecía de cáncer, por lo que sabemos, pero públicamente la verdad es que no se le notaba. El libro, que fue publicado inicialmente en francés, acababa de ser adquirido por Planeta para ser distribuido en español y estaba teniendo bastante éxito, de modo que algunos han recibido con suspicacia una muerte que no se esperaban. En algunos programas de este canal, como sabemos, su presencia fue habitual. Aquí en El Espejo estuvo una vez hace poco y se le veía animado. Transmitimos nuestro pésame a su familia. Y antes de continuar con el tema, pues me gustaría un poco, bueno, primero, Begoña, me estabas diciendo que en el diario de las Américas que se ha, que la noticia se ha disparado y sí, ha estado en la posición de número uno, la más vista durante todo el día. Ha sido una conmoción, además ha muerto en Miami, era una persona cercana, conocida y sí que ha afectado a... Ha tenido impacto, ¿no? Vamos a escucharlo en alguna de sus intervenciones. Me llamo Juan Reinaldo Sánchez. Era teniente coronel de la escolta de Fidel Castro. Acabo de publicar un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro. La familia y la relación de Fidel Castro con su familia, con la familia Castro Soto del Valle, no es una relación normal y común de una familia corriente de cualquier país y de cualquier estado. O sea, eso de levantarse por la mañana, papá, ¿cómo estás? Un beso, eso nunca lo vi en la casa de Fidel Castro. Los hijos, para hablar con Fidel Castro, tenían que hablar primero con su mamá, con Dalia Soto del Valle, y Dalia le comunicaba a Fidel que tal hijo quería hablar con él y una pequeña reseña de lo que quería hablar, y entonces Fidel determinaba qué día, qué hora, en qué momento podía abordar el problema. Yo no me gusta hacerme eco de rumores, pero... Camilo, la pregunta que me ha hecho todo el mundo ha sido una atrás de otra, dice. Sí, sí. La misma, ¿no? La conspiración, todo el mundo. Pero todo el mundo, ¿se murió o lo mataron? ¿Por qué? Mira, hay unos antecedentes importantes, que es que los países comunistas, fundamentalmente, cerraban filas entre ellos y hasta hacían cooperación para aniquilar o desaparecer a los opositores más importantes. En el caso cubano, cabe la suspicacia de que Manuel Artime, el jefe de la Brigada 2506, muere de un cáncer repentino. Mascanosa, el más importante de los opositores que ha tenido Fidel en cualquier momento de la historia, muere también de un cáncer repentino. Y este caso, por ejemplo, se abre también la posibilidad, sí, porque de la sospecha. Es que el libro está en su apogeo, ¿no? No solo en su apogeo, sino que tú sabes cuando molesta por el silencio de los Castro. Cuando algo molesta realmente, hay un voto de silencio que nadie se refiere a. Yo no tema. Recuerdo un caso de un escolta ahí de verdad cercano, con datos tan exactos que haya... Inclusive hay gente que se atreve en los comentarios estos que aparecen debajo de los artículos. La noticia por la mañana nos sorprendió a todos. Era inesperada, además, por inesperado también este fondo que se mueve. Mucha de la gente dice que en ese libro no se contó todo, había una secuela, había otro libro, hay otros elementos, ya le habló de la vida personal, faltan los rejuegos políticos. O sea, hay una cantidad de... Sí, pues 17 años parece que no, pero es mucho tiempo. No, y que él ocupaba una plaza importante. Cuando usted lo veía en los programas, él se describía como el ayudante, que es una posición dentro de la escolta, es como la persona llegada que lleva una bitácora de todo lo que hace el Rey Sol, por decirle, tomándole el nombre a Luis XIV. Y era como el asistente de campo, el ayudante de campo de Fidel, un tipo que cargó colchones con Fidel de un cuarto a otro en un país extranjero, un tipo que le cubría los amoríos ilegales, o que era testigo de los regalos de yates extraordinarios que le mandaba Leonid Brezhnev, el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. A Fidel, a ese hombre de uniforme sencillo, que jugaba a ser un desarmado, que no le interesaba lo material, tenía un yate de lujo, tenía varios yates de lujo, tenía islas propias, cayos personales, mares cerrados para su uso particular y otra serie de cosas que cuenta en el libro que de verdad que en su momento causaron sensación. ¿Cómo no? Bueno, antes de volver, voy a seguir haciendo, ¿no?, oraciones subordinadas aquí, antes de volver a este tema de las extranjeras en Cuba.
brevemente, en tu país hubo elecciones el fin de semana y todos veníamos esperando que Podemos, ¿no?, y Pablo Iglesias iban a ganar y no ganaron, pero ganaron. Pero han ganado. ¿Por qué? Realmente han sido elecciones autonómicas, con lo cual tienen peso específico, si fueran municipales, municipios... Mira lo que dice El Mundo, pero, ¿no? El Partido Popular pierde en las elecciones 513 mayorías absolutas. Sí, es realmente... decir, el partido más votado ha sido el Partido Popular, la derecha, uh-huh. Pero según el sistema parlamentario tienen que tener 50 más uno de los votos para poder gobernar en solitario, uh-huh, o pactar con otro partido. Nadie quiere pactar con ellos, ni el PSOE, ni Ciudadanos ha puesto 300.000 condiciones, lo que significa que no van a poder gobernar a pesar de haber sido el partido más votado. ¿Es eso lo que entiendo? Claro, a ver, no van a poder gobernar porque de aquí a febrero se van a iniciar un proceso de diálogos para intentar cerrar acuerdos en las distintas comunidades. Lo más importante de estas elecciones es que por primera vez Podemos irrumpe con muchísima fuerza y se acaba el bipartidismo, algo que habíamos hablado, que había sido novedad en España. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a depender de las autonomías. Porque después vienen las elecciones luego generales. Las generales. ¿Que son cuándo? En febrero, ya es ahora. Entonces, Madrid y Barcelona, que son las ciudades más importantes de España, en Madrid, Esperanza Aguirre, que era la que se postulaba como candidata con el PP, ha hecho esta misma tarde un llamamiento al PSOE, quería pactar con él, y el PSOE, por Twitter, ha hecho pública su respuesta, que era un no rotundo. Con lo cual, no hay, y se van a reunir la semana que viene para pactar con Podemos y con Ciudadanos. ¿Cómo? Y en Cataluña va a pasar lo mismo, Ada Colau va a gobernar allí. Con lo cual, en los próximos 4 años va a ser la parálisis. La izquierda y Podemos... Va a ser Podemos con PSOE... Podemos ala más a la izquierda al Partido Socialista... O al revés, habrá que ver qué sucede. No, y lo que va a ocurrir es que se va a paralizar el país, porque para que se apruebe cualquier ley va a tener que ser necesaria una cantidad de negociaciones entre todos. Terrible, ¿no? Va a ser terrible. Volvemos antes que el productor me mate al tema original del programa. Vamos a ver otro fragmento de Extranjeras buscando amor y sexo en Cuba. El cubano, el latino puede ser muy fogoso, puede tener fuego en la sangre y le gusta tener mucho sexo, no sé. Pero realmente si una mujer no tiene los valores que él prefiera, que quiera, no sé. Yo pienso que no haya necesidad de estar con extranjeros. ¿Would you ever date a Cuban? No, I don't think so. Why? Because I can't take him back home with me. Or maybe because... Ajá. Eso te demuestra una realidad violenta. ¿Por qué no vienen a buscar muchachos jóvenes aquí a Miami? ¿Por qué no los van a buscar a Nueva York? Los van a buscar a Cuba porque saben que son posibles, porque están desesperados, porque son pobres. Y este negocio tiene una cara muy, 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 muy triste y muy violenta que no se ve en este tipo de documental. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Los niños que van y se los cogen y se los comen y le acaban la vida y es explotación de menores. Y es un mercado que se promueve desde este tipo de cultura también. Lo comentamos a la vuelta.